Muy buenas tardes, señores y señores, desde el Centro Insular de los Deportes, cuando ya ha comenzado este encuentro de la Superliga Masculina de Voley entre el Cusán y el Tarragona. Ahora mismo el marcador es de 2-1, favorable al Cusán. Y bueno, pues ahí está ese punto, perdón, 2-2, punto para el Tarragona. Hay que decir que, bueno, que desde este ojo del deporte, este encuentro entre el cuarto clasificado, el Cusán, y el vicecolista, el penúltimo clasificado, el Tarragona, que en principio no debe darle problemas al equipo Gran Canario. Vamos con las alineaciones desde que podamos. Ahí está, sacando el Tarragona. Y bueno, pues ha cogido al contrapié a la defensa del Cusán. Y tenemos por el Tarragona Vladimir Estevoski, Gustavo Saucedo, Iñaki Vescos, Rodrigo de Oliveira, Janderson Rosa, José Luis Lobato, Israel Dos Santos, Bruno Luisic, Pau Sanz y Rodolfo Stanivicius. Ahí está sacando y punto para el Cusán. Por parte del Cusán, Marco Dreyer, Jonathan Cárdenas, Ray Hernández, Artemi Vega, Ruimán Artiles, David Sánchez, Renato Dornelas, Anastasio Yeris, Lorenzo Vicente, Ignacio García, Karel Vanisca y Pedro Miralles. Ahí está el saque, el Cusán Canarias. Y el remate de Janderson. Y punto. Punto para el Cusán. 4 puntos. Empata 4. Ahí sacará Renato Dornelas, la estrella del equipo Gran Canario. Ahí ha llegado tarde y buen bloqueo de Marco Dreyer. Se pone por delante el Cusán Canarias, 5-4. De nuevo Renato Dornelas, ese potente saque. Bueno, le cuesta la recepción de él. Y muy bien de nuevo Dreyer, con el griego Yersis, Atanasio Yersis. Punto para el Cusán. Ahí está el remate Janderson. No, ahí está disputando el saque. Vamos a ver el bloqueo, esa dejada. Ahí está Jersey y el remate. Muy bien. Del Cusán, que se marcha 7-4. Pedro Miralles. Y vamos con ese primer tiempo muerto, que nosotros hacemos un pequeño alto. Ahí está el saque Renato Adornelas. El remate a la corta de Israel José Dos Santos y punto para el Tarragona. Qué bueno que en estos primeros compases está. Ahí está. Ahí está el brasileño. Y que va a la red. 8-5. Ahí está ahora el tiempo técnico. Volvemos a hacer un pequeño alto en este camino. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle. Productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928-618022, extensión 331, o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es.
Gran Valle, productos 100% naturales. Ahí está Pedro Miralles, a punto de sacar. Marcador 16-11. Muy buen saque. Ahí ha estado muy oportuno el Tarragona en ese remate. Y ahí está en el saque Vladimir Stevosky. Saque bombeado. Vamos a ver. Ahí está Mariska. Una dejada. Está el líbero. Vamos a ver. El griego Vaznica, que también es parado ese. Y bueno, ahí no podía hacer nada Dornelas contra ese remate. Recorta distancias el Tarragona. Ahí está José Luis Lobato, veíamos. Va a seguir sacando Stevosky, jugador número uno del Tarragona. Nika Jetsis. Y bien Marco Dreyer. Será este jugador el que sacará. Saucedo, que no perdona. Al saque Janderson Rosa. Vamos a ver, Jesse coloca y ahí está Renato Dornela. Impresionante el super remate de Renato Dornelas. Ahí está. Muy bien defendido por Jessis. Vaznica. Y punto para el Tarragona, 18-14. Ahí está el saque de Sanz. Y bueno, pues le está reclamando que había tocado la red. Ahí está David Sánchez. De nada valen esas reclamaciones. Sacará Pau Sanz. Vamos a ver, Jessis. Ahí está David Sánchez. Super remate efectivo de David Sánchez. 19-15, gana el Husan Canarias en este primer set. Ahí está Vaznica. Bueno, ahí se ha quedado Vaznica un poco dubitativo. A ese remate del Tarragona. Está de nuevo Saucedo al saque, tiene un potente saque Gustavo Saucedo. Bueno, pero también corre muchos riesgos. 20-16. Sacará David Sánchez. De nuevo Saucedo, ese remate.
impresionante, 20-17. Recorta diferencias el Tarragona. Ahí está el lituano Savistanavičius. Marco Treyer. Bueno, pues los remates de tanto de Marco Treyer como de Renato Dornelas, que va a ser el jugador que va a sacar, son los que están manteniendo un poco al equipo que tenga esta diferencia de 4 puntos. Bueno, Gustavo Saucedo, que no deja escapar ningún remate. Perdón, es, en este caso sería el brasileño, uno de los dos brasileños. Sacando Dos Santos. Punto para el Cusán, 22-18. Está Vasnica. Karel Vasnica, perdón, Pedro Miralles, ahora mismo. Ahí está Pedro Miralles, también uno de los grandes jugadores de este equipo. Bueno, muy bien, hay defecto de vista y tiempo muerto, que nosotros, cómo no, hacemos un pequeño alto, recordamos marcador, 23-18. Rectificamos el marcador antes de la desconexión, 23-20. A favor del Cusán, 3 puntos de diferencia. Ahí está el saque de Miralles. El remate de Jersey, que no entraba. ...23-21... se recorta las diferencias. Ahí está Stevoski. Stevoski al saque. Ahí se le iba a Vasnica. Por 23-22. De nuevo Stevoski al saque. Tercer, que está muy, muy complicado. Muy bien, el remate de Marco Dreyer, 24-22. Ahí está el remate del brasileño. 24-23. Lo ven ustedes en el electrónico del Centro Insular de los Deportes. Y sacará Rodrigo de Oliveira. Perdón, Janderson Rosa. Ahí está Renato Dornelas. Vamos a ver la defensa, muy buen bloqueo. Y punto número 25, final de este primer set, 25-23. Nos vemos en el inicio del segundo. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información, pueden llamar al teléfono 928-618022, extensión 331, o a través del correo
senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Ahí está el saque, el Tarragona, concretamente Paul Sanz, y remate de Marco Dreyer. Sacará a Renato Dorneros. Bueno, ahí ha estado Dos Santos, ha estado oportuno. Saque de Saucedo, jugador muy arriesgado, con mucha potencia tiene este saque. Y bueno, no le entra, arriesga mucho en el saque. Ahí está Pedro Miralles. También saca, tiene un buen saque. Y el remate de Dos Santos a la corta. Y al saque Savistanavicius. Renato Dornelas, desbloqueado este. Y ahí está de nuevo. En este caso el brasileño de Oliveira. Está Rosa sacando. Empate a 3. Ese remate de Marco Dreyer. Será el que va a jugar y va a sacar. Está la defensa. Bueno, la indecisión de los jugadores del Fusán. Bien, la defensa del Cusán. Vamos a ver, ahí está. Bueno, Manisca como remataba. Punto número 4 para el Cusán. Se pone por delante. Está costando más de lo previsto. Este equipo que anda en la penúltima posición de la tabla. Fuera ese remate. Reclama a los jugadores catalanes. Marco Dreyer de nuevo. Y balón a la red. Ahí está Dos Santos. Saque muy bien ahí David Sánchez. Ahí tienen el marcador 6-4. Ahí está Yachis. Ahí está Renato Dornelas. Qué dejada.
Bueno, qué saque. Impresionante el saque este. Vamos a ver ahí el ataque de Renato Dornelas. Muy bien. Se marcha el Husan 8-4. Lo están viendo ustedes en el electrónico. Y tiempo muerto, tiempo técnico muerto, que nosotros hacemos un acto. Wasnicka al saque, 16-15. El Husan domina en el marcador y block out. Empata 16 para el Tarragona. Ahí está de Oliveira. Y se le va el remate a Pedro Miralles. Se procede al secado del parqué. Está de Oliveira al saque. Saque potente también de este brasileño. Ahí está Vicente recogiendo. Y Pedro. Me dio la impresión de que había tocado las manos de un defensor del Husan. Y nada, pues punto para el Tarragona, tiempo muerto en este segundo set. Ahí de Oliveira el saque, 2 puntos de diferencia, va ganando el Tarragona. Ahí está, remate de Renato a Dornelas. 18-17. Está David Sánchez. Vamos a ver posibilidad de ataque. Ahí está, Renato a Dornelas a la corta y empate. Empate a 18. Seguirá sacando David Sánchez. Saucedo que remata y punto para el Tarragona. Está Pau Sanz, Jerzis, Wasnicka y punto. Más igualdad imposible, 19 puntos. El marcador electrónico de este centro insular de los deportes. Este centro del Cabildo Insular de Gran Canaria, que tiene lógicamente, bueno, lógicamente no, que está instalado en la avenida marítima de la capital Gran Canaria. Renato Dornelas, ese saque potentísimo. Punto número 19 para el Husan, a falta de 5 puntos para conseguir el 2-0. Ahí está de nuevo Renato Dornelas. Bueno, saque tiene este hombre. Rebote, digo, el bloqueo, block out. Pues empate a 20. Thank you.
Ahí está Saucedo, Gustavo Saucedo. Y ya no quiere arriesgar los saques. Ahí está Marco Dreyer dentro. ...21-20... Pedro Miralles. Ese remate. Y esa vista a Navicius, que será el que va a sacar. Fuera. Marco Dreyer al saque. Bueno, ahí estaba la dejada de Los Santos. Más igualdad imposible en el marcador. 22-22 sacará a Tarragona. Bueno, que remate a la corta de David Sánchez. Ahí está Jessis. Atanasio Jelsis, el colocador. Muy bien, Vasnica. Se marcha a dos puntos, 24-22. Y tiempo muerto. Veamos ese marcador, cómo está marcando. 24-22 a favor del equipo Gran Canaria. Jelsis al saque. Vamos a ver, ahí está. Bueno, potentísimo remate del brasileño Dos Santos. 24-23. Recorta diferencia y este Bosque al saque. Vladimir Stevoski. Ahí está David colocando Vasnica. Y Saucedo que lo manda fuera. Bueno, pues no, ha entrado. Ha estado de conseguir el set, pues se ha ido. Se ha ido la posibilidad y este Bosque de nuevo, empate 24. Muy bien. 25-24 la posibilidad de adjudicarse el segundo set el Fusán Canarias. Al saque Vasnica, Karel Vasnica. Ahí salía como un torbellino Savistanavicius. De nuevo empata 25. Rosas al saque, Janderson Rosas. Saque potente. Y punto. Pues posibilidad
y tiempo muerto, posibilidad de que el Tarragona pueda adjudicarse este segundo set. Ahí está posibilidad de del punto número 27, saque potente. Está David Sánchez. Remate dado Ornelas y empate a 26. Más emoción imposible en este segundo set. Ahí está el marcador, el electrónico. Sacará David Sánchez. Y balón fuera. De nuevo ahora la posibilidad para el Tarragona. Ahí está Posans. Vamos a ver el remate de Pedro Miralles dentro. Punto número 27. Ahí está Dornelas al saque. Potente saque del jugador sudamericano. Ahí block out. Tarragona será Saucedo, que al principio sacaba muy fuerte, ahora está sacando. Al irse dos o tres saques a la red, está sacando muy bombeado. Vamos a ver ahí Gustavo Saucedo. No arriesga. En este caso sí. Vamos a ver ahí Renato Dornela. Y bueno, pues Saucedo que no le ha entrado. Pues empata 28. Qué emoción este segundo set. Pedro Miralles. Bueno, remate. Ya sabe este Navicius, que está siendo uno de los mejores en ataque del equipo. Vicius, que bueno, será ahora el encargado de sacar para poner el punto número 30 o el empate a 29, vamos a ver. Bueno, pues 29-29. Marco Dreyer. Punto número 30. Vamos a ver ahora si el Cusán Canarias aprovecha esta ventaja. De nuevo tiempo muerto. Ven el marcador. 30-29. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle. Productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería. Sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928-618022, extensión 331, o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Marco Dreyer al saque. Posibilidad de adjudicarse este set. Vamos a ver. Y block out al remate de Dos Santos. Punto número 30. Sacará el brasileño. Vamos a ver si aprovecha la ventaja.
Vamos a ver, ahí está. Punto. Punto para el Tarragona, 31-31. Ahí está, remate de Adornelas. 32-31 de nuevo, posibilidad para el Tarragona de adjudicarse el segundo set. Ahí está Vaznica al saque. Vamos a ver. Saucedo. Buena defensa del Jusán. David Sánchez, Renato Adornelas. Y bueno, pues ahí ha estado el bloqueo de Saucedo y de Sanz. Empate a 32. Ahí está, vamos a ver la defensa y el ataque. Fuera el remate de David Sánchez. Pues ahí está la posibilidad ahora. De conseguir el punto número 34 y el segundo set sería empate a 1. Vamos a ver el remate de Oliveira. Vamos a ver, ahí está. Lo han sacado. Remate de Saucedo. Y punto. Punto de set para el Tarragona. 1-1, 34-32. Nos vemos en el tercer set. Ahí está de Oliveira. Rectificamos el marcador que ustedes estaban viendo de 7-8 a favor del Tarragona. Empate a 8. Está dando más guerra de lo previsto este Tarragona, que es, como decíamos, el penúltimo de esta Superliga masculina de volei, mientras que el Jusán es cuarto clasificado. Y balón a la red. Muchos fallos por parte del Jusán en esta jornada. La jornada número 20 de la Superliga masculina de volei. Vamos a ver, Jersis, ahí está el remate de Pedro Miralles, remate de David Sánchez. Rodolfo, que lo hacía muy flojo, y ahí está Jersis y Marco Dreyes, que hacían un bloqueo. Y empate a 9, sacará Pedro Miralles, como decíamos, jornada número 20. De esta Superliga masculina de volei. Temporada 2005-2006. Recordar que los árbitros son Juan Carlos Fernández y Víctor Viña. Bueno, remate de Saucedo, de Gustavo Saucedo. Está el remate de Saucedo. Y Vaznica. Empata 10, Marco Dreyer, que sacará. Muy bien, ahí está David Sánchez. Se va a 11-10 el Jusán. Ahí está. Punto para
Para el Cusán, 12-10. Y ahí está en la línea de saque Marco Trella. Rodolfo. Conseguía el punto para el Tarragona. Ahí está de nuevo Salcedo consiguiendo punto número 12. A ver, Vaznica y el blockout de Dos Santos y Oliveira. Y Rodolfo al saque. Renato. Adornela, que está impresionante en sus remates. Bien, pues punto para el Tarragona. Ahí está Dos Santos al saque. Vamos a ver, Jessis y Renato Dornela. Empata 14, Vaznica que va a sacar. Estamos en el tercer set, recordar que van empate a 1. Primer set se lo adjudicaba el equipo amarillo 25-23 y perdía por 34-32. Y lo que hace que esté pululando este 1-1 en el electrónico del centro insular. De nuevo, muy bien, Renato Dornelas. Coge ventaja 15-14. Vaznica preparado para sacar. Lo hace. Vamos a ver, ahí está Saucedo dentro. Stevoski al saque. Bien, tiempo muerto. Recordamos marcador 15 iguales. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Ahí está David Sánchez. Empate a 15. Vamos a ver el saque de David. Ahí
Y bueno, pues ahí no podía hacer nada la defensa. De Oliveira. Perdón. Rosas. Fuera. Saucedo que no perdona. Pausans. Fuera. Bueno, pues empates continuos en el marcador, 17-17. Esto, bueno, pues va camino de aguantar bastante este set. No hay ningún equipo que se distancie. Vamos a ver, Pedro Miralles. Fuera. Muchos saques fuera en este encuentro. Ahí está Saucedo. Muy bien. Bueno, se ha quitado toda la mesa. Ahí veían la pelota encima de las cabezas de los jueces de mesa. Empate a 18. Marco Dreyer. Y remata la corta de Dos Santos. Sacará Rodolfo, el lituano. Muy bien, David Sánchez. Novato que no podía hacer nada. Jessis, buen remate. Vamos ahí, Pedro Miralles, Lobato. Y bueno, pues lo ha hecho bien. Ha hecho bien este Bosque, el colocador. Está entrando Iñaki Vescos. Un poco entre este jugador. Los recambios. Ahí está el saque. Bueno, David Sánchez, remate. Y ahora sí. Le ha entrado. Se va de dos puntos, 21-19. Saucedo que está, que se sale en esta jornada. Y vamos a un nuevo tiempo muerto. Y vemos el marcador. 21-20. Ahí está Raico. Buen saque. Muy bien, ahí. Pedro Miralles. Vamos a ver esa distancia que coge el Husán. La
Ahí ha estado oportuno Posans, Pau Sanz. Ahí está, 23-22. A dos puntos de adjudicarse el set el Husan Canarias. Ahí está. Por 24-22, un punto solo para que el Husan Canarias se adjudique el 2-1. David Sánchez. Bueno, se ha desperdiciado esta ocasión el remate de Lobato. Ahí está Oliveira. Perdón, Rosa, siempre lo confundimos este jugador. Marco Dreyer, y bueno, ha estado oportuno ese bloqueo del Tarragona. Empate a 24. Renato hacia abajo, Renato Dornela. Posibilidad de nuevo para el Husan Canaria de adjudicarse este 25-24. Ahí está ese punto. Ese punto para el Tarragona. Empata 25. Ahí está el saque del Tarragona. Vamos a ver. Remate de Marco Dreyer. 26-25. Sacará a Pedro Miralles. Potentísimo. Bueno, ahí estaba el remate de Saucedo. Empata 26. Sacará Saucedo. Gustavo Saucedo al saque. Bueno, qué potente saque, menos mal que ha estado la... Ahí está, Renato. Parada la defensa, lo para la defensa del Tarragona y bueno. Y punto, punto para el Husan Canaria. Vamos a ver si ahora es capaz de romper. Bueno, hacemos ese tiempo muerto. Volvemos de inmediato. ...27-26... Marco Dreyer al saque. Bueno, Saucedo de nuevo, empata 27. Va a sacar el lituano Rodolfo. Ahí está Rodolfo consiguiendo punto número 28.
sacará de nuevo el lituano. Ha sido Rosas, el que lo ha hecho. Y bueno, pues este tiempo muerto solicitado por David Rodríguez. Volvemos de inmediato. Ahí está Rodolfo que va a sacar. Y lo ha echado fuera Yachis. Y bueno, pues 2-1 se ha puesto por delante. 27-29. 2-1 se ha puesto por delante el Tarragona. Peligro para que el Jusán Canarias pueda conseguir una victoria. Ya ven el marcador. 25-23 el primer set, 32-34 para el Tarragona, 27-29, lo que da 1-2 a favor del equipo catalán. Hacemos un pequeño alto, volvemos ya en el cuarto set. Cuarto set, va a sacar el Tarragona por medio de Pau Sanz. Este cuarto set que es muy importante. Paznica, que consigue el primer punto. Este es muy importante que lo gane el Jusán, ya que si no, bueno, pues sería una victoria sorpresa. Vamos, en Marco Dreyes, si se han puesto las pilas los jugadores amarillos. Bueno, pues ahí está el remate de Rodolfo. Saucedo al saque. Vamos a ver, Vaznica, que era. Y ahí está. Está muy elevado de moral el equipo catalán. Y 2-1 se pone por delante. Yo creo que no se lo creen estos jugadores, ¿eh? A pesar de que están, bueno, Saucedo se está saliendo. Lógicamente, le están entrando todos los remates. Acompañado de Dos Santos y de Rodolfo, está Vinavicius. Ahí va Paznica, parado ese. De nuevo el bloqueo del Jusán, que está funcionando. Vamos a ver. Y ahora salía por fuera. Pues sacará Yersis. Yersis, el colocador griego del Jusán Canarias. Atanasio Yersis. Buen saque. Está. Vaznica adentro. 3-2. Saque de nuevo para el griego. Adornelas. Bueno. O sea, ese amago de super remate. Y 4-2. Vamos a ver si el Jusán Canarias se anima a partir de ahora. Recordamos que el marcador es desfavorable para el equipo Gran Canario por un set a 2 de forma sorpresiva, porque este equipo, como decíamos, está ocupando la penúltima posición de la Superliga Masculina de Vóley, el Tarragona. Ahí está secándose la pista. Vamos a ver. Yersis. Lobato. Remate de Rosas. Thank you.
A Dornelas, ahí estaba ese. Está durando mucho este set, digo, este juego. Y balón. Balón para punto. Para el Tarragona, 4-4. Vamos a ver si el Husán se pone las pilas, ya que está corriendo el riesgo de perder el partido si este set no lo encamina. Vamos a ver, Renato Dornela. Blockout. 5-4. Se pone por delante en el electrónico. Husán Canarias. El equipo, bueno, pues que ha llevado el nombre de Gran Canaria por Europa, por la península, campeón de liga. Bueno, ha escrito una historia. Ahí está, punto de nuevo para el Husán. Se marcha 6-4, Vaznica al saque. ...6-5 después de ese remate de Rodolfo. Bien, pues punto para el Husán. Sacará David Sánchez. 7-5. Y bueno, Salcedo de nuevo. Stevoski al saque. Pues empate a 7. Pedro Miralles. Ahí está Saucedo. A punto de dejar que le funcionara esa dejada. Fuera. Ah, no. Pues. Punto para. Tiempo técnico. Y punto para el Husán. Perdón, para el Tarragona. Ahí está el saque de Tarragona, 7-8 a favor del Tarragona. Muy bien, Marco Dreyer. Remate de Rodolfo, perdón, de Rosa. Y punto de nuevo para el Tarragona. Se va 9-7, peligroso. Ahora es tiempo muerto solicitado por David Rodríguez. Ahí está Vaznica. Vamos a ver. Remate de Pedro Miralles.
17-15, a 8 puntos de empatar el encuentro, o a 10 de perderlo. Ahí está Karel Baznica. Y punto de nuevo para el Tarragona, 17-16. Ahí entra Vesco, Iñaki Vesco, estamos viendo que entra. Muy bien, ahí Renato Adornela hacia abajo. 18-16. Muy bien, el bloqueo Gran Canario. Y bueno, punto para el Tarragona. 18-17. Pedro Miralles. Empate a 18. Pues está la cosa dura. Vamos a ver si reacciona el Husán. Ahí está Pedro Miralles. Punto número 19. Vamos a ver los saques de Renato Adornelas. Saque potentísimo. Muy buena defensa de Vicente. Vamos a Pedro Miralles. Muy bien el bloqueo de Pedro Miralles y Marco Treyer. Punto número 20, vamos a ver. Dos puntos arriba. Dos puntos arriba el Husán Canarias, seguirá sacando Renato Adornelas. Y tiempo muerto solicitado por el entrenador del Tarragona. Ahí está de nuevo Renato Adornelas al saque. Bueno, que saque más potente y a la corta David Sánchez, 21-18. Bueno, ha sido Jersey el colocador griego. Otro potente saque y otro remate. Increíble. ¿Cómo está sacando Renato Adornela? Ahí está la consumición de otro tiempo muerto. 22-18. Adornelas al saque de nuevo. Bueno, vaya saque, vaya saque. Se lo ha dejado colocado. Punto ha tocado el defensor catalán. Pues 23-18, a dos puntos de forzar el tiebreak. Ese 2-2, vamos a ver, sigue sacando a Adornela. Empezó con el empate 18 y ya va 23-18. Este jugador que lo es todo en el Husán. Vamos a ver.
Vamos a ver el ataque ahora del Husán. Ahí está Pedro Miralles. Saucedo, buena defensa de Vicente. Pedro Miralles, ahí está, punto número 24. Pues a un punto de forzar el tiebreak, el 2-2. Vamos a ver. Eso es lo que le faltaba al Husán, coger esa confianza en los últimos momentos. 24-18, ahí lo ven. Posibilidad de forzar el tiebreak. Vamos a ver, saque de Adornella. Dentro y bueno, increíble Adornella. 25-18, 2-2, vamos al tiebreak. Pausans en este tiebreak, primer saque. Vamos a ver, Husán. Dentro. Que mata a Adornella. Sacará David Sánchez. Punto para Tarragona, Saucedo. Bueno, pues increíblemente. 2-2 y un tiebreak. 25-23 para el Husán, 32-34 para el Tarragona, 27-29 para el Tarragona y 25-18 para el Husán. 2-2, estamos en el tiebreak, increíblemente. Vamos a ver si el Husán se centra. Saque de Saucedo. Marco Dreyer, fuera. De nuevo Saucedo. Muy bien, Vicente. Ahí está, remata la corta de Marco Dreyer. Punto número 2. Empate a 2. Vamos a ver a Adornella, que hizo bastantes puntos. De un 18 iguales se pasó a un 25-18 en el cuarto set. El saque de este jugador sudamericano es increíble, de la potencia que lleva. Y bueno, pues ahora se ha ido. Vamos a ver, fuera. Rodolfo, que también ha mandado el saque fuera. Ahí está, remate. Este saque del Husán que consigue. Punto número 4. Sigue Pedro Miralles al saque. Ahí está Oliveira. Dos Santos. Que en saque no le están entrando la mayoría, ¿eh? Vamos a ver ahí Marco Dreyer. Muy bien, Vaznica. De nuevo Marco Dreyer. Muy bien, el bloqueo de Vaznica y David Sánchez al remate de Saucedo. Ahí está ese tiempo muerto. Tiempo muerto. Que bueno, pues con un marcador creo que bastante interesante a favor del Husán.
Ahí está Marco Dreyer. Muy bien, el bloqueo de Jersey y David Sánchez. Punto número 8. Ahí está, cambio de campo. Vamos a ver, Marco Dreyer, 8-5. Fuera. Pau Sanz. Adornella. 9-6. Se va el Cusano. Será ahora Jerseys. Atanasio Jerseys, el colocador griego del Cusán. Muy buen saque. Punto. Rosa que va a sacar. El bloqueo que le ha funcionado de Saucedo y de Sanz. Ahí lo tienen, el marcador. Muy bien, 17. Bueno, pues ha metido 3 puntos de diferencia. Vamos a ver si el colchón de puntos es suficiente para hacerse con este partido. En este tie break faltan 5 puntos. Ahí está Rodolfo y Sanz. 18, se recortan las diferencias. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí va a sacar. Rodrigo de Oliveira. Fuera, en qué mal momento. Ahí está David Sánchez. Bloqueado de... del Cusán a ese remate de Saucedo. 11-9. Muy bien, Marco Dreyer. 12-9. A 3 puntitos de hacerse con el encuentro. Encuentro sufrido este. 2-2 y tiempo muerto. Vamos a ver el saque de Renato Dornelas, que tan buen resultado dio en el cuarto set. Vamos a ver ese saque.
Potente saque. Amortiguado por la red. Y bien, pues remate de Saucedo. 12-10. Vamos a ver ahí Rodolfo al saque. Ahí está. Remate de Pedro Miralles. Estamos a 2 puntos de hacerse con el encuentro de Cusán Canaria. Vamos a ver si tiene la suficiente tranquilidad Pedro Miralles, que tiene un saque también potente. Vamos a ver si arriesga. Bueno, no mucho, pero ahí está. Vamos a ver. La defensa, muy bien. Bloqueo de Vasnica. Y Marco Dreyer. Estamos a 1 punto de hacerse con el partido.